Mi gato. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy, como veis, estamos hablando muy bajo. Y perdonad que estemos hablando tan bajito, pero es que estamos muy cerca esta vez de la civilización. Hay muchas casas alrededor. Llevamos más de una hora esperando a que no pasara absolutamente nadie para poder entrar sin ser vistos. Es una de las cosas del urbex que a veces parece súper sencillo y que el vídeo en sí son 20 minutos, pero todo el trabajo que conlleva el hecho de entrar, esperar, vigilar, entre comillas, todo lo que tienes alrededor en tu entorno, es una completa pasada. Y estamos en una casa un poco ya más moderna que lo que estábamos viendo anteriormente en el canal, que las últimas casas que estamos viendo por el momento. Y es una casa que posiblemente yo la dataría de los años 2000, posiblemente 2000, 2008. Año 2000, 2000 y algo, más o menos. Y tenemos pues aún teles de culo y VHS, pero ya estamos hablando de una tecnología más nueva. No estamos hablando de sitios como los que vimos, por ejemplo, en la casa de los masones. Mira esto por aquí, o sea, hay... Mira, conchas, hay un montón de ellas. ¿El agua? No, parece que está en aire, ¿no? El aire. Mira todo lo que es la vajilla por aquí. O sea, es de locos. Bicicletas, dos bicis, con sus bombines, sus botellas de agua y todo. Orbea, ¿eh? Bueno, bicis, la verdad. Hombre. Orbea, la que siempre se estropea. Si lo escucháis un poco mal, pensad que es porque estamos hablando muy bajito, ¿vale? Tengo que estar comiendo a alguien, ¿eh? Sí. Mira cómo está todo. Sí. En plan, alguien durmiendo después de haber sido abandonado. Sí. ¿Y esas escaleras? Que no van a ningún lado. Oh, un pajarito muerto. Morir. Siempre pasa en los sitios abandonados porque los pájaros entran y después no saben por dónde entraron. Y aquí dentro obviamente no tienen comida. Mira, aquí otro colgado de las telas de araña, chaval. Mira, pero si es grande aún, ¿eh? Sí, sí, ese es grande. Y lo raro es que haya quedado así con las alas estiradas. Lo que molan son las paredes. Sí, ya. Son los cuadros. Y las telas de araña. Es que sí. En el vídeo no sé, no creo que se vean. Ya, las telas a veces en vídeo no se ven, pero... Wow, aquí el baño intacto, chaval. El baño completamente intacto, ¿eh? Míralo, chaval. Con los trapos aún de limpieza y todo. Qué espejito. Y aquí la ducha con la alcachofa colgada y todo el tema. Sí, sí, enterito, ¿eh? Una caquita de un gato. Y los gatos parece que también hacen urbex. Mira, el papel y todo aquí. Tal cual. Y aquí la cocina súper pequeña. Pero mira también. Guau, wow, tiene... Mi mamá. Qué guapo, todo lavado, mira. Es que es increíble. De la última lavada que dejaron a secar todo.
eso vamos a hablar muy bajito. La habitación de los niños. Flípalo. Mr. Potato. Una pizarra. Aquí te dejo. Os dejo. Aquí dejo de dar la chapa y que Tucio vaya viendo y os enseñe todo absolutamente para que lo disfrutéis. Sin hacer como de la última vez que se fueron y el pijama de mítico, te quitas el pijama y lo dejas encima de cama. Sí, tal cual. Y la de arriba sí que quedó hecha. Sí. La cama la decía la de arriba, ¿eh? Sí, se comportó. Mira las bicis aquí, patinetes de los niños. Yo intuyo que esta es una casa de verano, ¿sabes? Puede ser, pues es que... cosas que las han dejado. Sí. Flipa, chavales. Buah, mirad esto, qué locura. Para encender la luz. Esto era como el típico ático para jugar los niños y así. Mira las plantas, es que han atravesado el techo. Sí, las plantas entraron por todos lados. Este era el mítico fallado, como el que tengo yo en mi casa, pero para los niños de esta casa. Sobre todo tranquilos, ¿vale? Porque si no, nos vamos a pegar una hostia. ¿Sabes lo que sabe? ¿Qué hay en el pan? Es aquí. Es en el entresuelo. Son ratones, tío. Son ratones, chaval. Pero como sean ratones. Está debajo nuestra. Está debajo nuestra, ¿eh? Joder. Por si acaso, no es tan grande una rata. No, es que suena mucho. Seguro que están aquí. Pero están en el país de abajo. ¿Qué va? Es aquí debajo del suelo, boludo. Sí. Da un toque al suelo. Ahí está. Tío, ¿no habrá quedado un gato encerrado? ¿En el entresuelo o algo? ¿Cómo se pone? Gritaría. ¿Cómo se pone? Es que es el tamaño de un gato, boludo.
Es enorme, tío. Es una puta cámara de... Se está moviendo por todos lados. ¿Es el techo? ¡Es el techo! ¿Sean palomas? ¡Es el techo! No sé qué coño sea, tío. Se está moviendo por todos lados. Pero el techo no es eso. Palomas no deben ser. No hay hueco ahí. ¡Hostias! Pues es enorme. Hay cámara. ¿Habrá cámara entre el techo y el tejado? Falso techo, sí, seguro. Por aquí, mira. Sí, 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 que hay, sí, que hay. Sí, que hay, chaval. Son ratones, ¿eh? Aquí con la cabeza, que no sé, hay ratón en la cabeza. Será ratón, sí. Es un ratón. Pero... Es un ratón. Es una rata enorme. Son grandes, ¿eh? Es una rata enorme. Por si nota que está chocando con... Que va justísimo por donde andas, ¿sabes? Buah, sí, tío, que va rotando. Pues vamos aquí. Pues ahora sí, chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy. Con la incógnita de qué maldiciones. O sea, a saber el tamaño que tiene esa rata, ¿eh? Porque es como si se fuera arrastrando, ¿sabes? Sí, sí, sí. No era al andar el clic, 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 era... Está como arrastrándose. Flipante. Una casa, desde luego, que nos deja con la duda de qué habrá pasado con la familia que aquí habitaba. Y... impresionante. La verdad que cada sitio es mejor que el anterior. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.